Toda mamá primeriza tiene mucho por aprender, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y hay ciertas cosas que no sabemos, por ejemplo, sobre las vitaminas, sobre los nutrientes que un bebé necesita, cómo cuidar ciertos aspectos del desarrollo físico para el bebé, para que el bebé esté sano, sobre el peso, sobre el crecimiento. Hay aspectos que pues no sabemos naturalmente, la comida, por ejemplo, cuando vamos a empezar a introducir los sólidos al bebé, cómo cuidar esta parte, el sueño. Algunos especialistas nos dan este tipo de recomendaciones, a veces concernientes al desarrollo físico y a veces a ciertos comportamientos, por ejemplo, el sueño, la comida, el crecimiento. Y es muy importante que tú sepas la diferencia entre estos dos tipos de conocimientos. Uno, aquel que puedes recibir y adquirir por los especialistas sobre cosas que no tienes por qué saber, que no las sabemos naturalmente. Y otro tipo de conocimientos que son aquellos que vienen de quien tú eres naturalmente, como la mamá de tu bebé. Lo que tú haces y lo que tú sabes que tiene que ver con esa naturalidad de tu esencia, porque tú eres la mamá de tu bebé. Tú lo has portado y tú eres quien más sabe en este momento lo que él realmente necesita para ser un bebé tranquilo y feliz. Y ese es mi propósito con mis videos, con mi acompañamiento, con mis seminarios, con mis talleres. Que tú florezcas como mujer en este encuentro con este ser que es el que viene a abrirnos el corazón a la mayoría de las mamás. Y que tú en este momento tienes tantas preguntas, tantas inquietudes y tantos anhelos de que tu bebé realmente esté bien. Eso es lo natural, ese anhelo, esta búsqueda que estás haciendo. Hay muchos conocimientos en en el mar y en el océano del Internet al que puedes acceder y te voy a ir mostrando como un filtro cuáles son aquellas cosas que nadie debería recomendarnos y que nadie debería decirnos para que se aflore naturalmente en nosotras sin ningún tipo de interferencias. Entonces, déjame acompañarte en esta charla del día de hoy. Una mamá durante la gestación y una mamá después del nacimiento que está amamantando y cargando a su bebé, hay cosas que no necesita saber. Ella está experimentándose. Así estamos diseñadas. Cuando nos embarazamos y vamos avanzando en la gestación, se van produciendo unos cambios, unas transformaciones neurobiológicas, hormonales, que nos van disponiendo más a la experiencia emocional, a la introspección, a estar en ese estado como de ensoñación, como de ¿qué me está pasando? ¿Sí? Y menos mental, y te vas a ir dando cuenta en la medida en que avanza el embarazo y la gestación, en que nos vamos volviendo como distraídas, como que a veces nos pillamos por ahí elevadas pensando. Ese es un estado natural de nuestra biología para permitirnos ir conectando con este ser que nos está habitando. Entonces, durante este tiempo, las mamás portan a su bebé, lo portan, lo cargan, lo contienen porque su útero es como un abrazo permanente, el líquido amniótico que lo cuida es como estar protegido, ¿cierto? Y abrazadito allí, mecido con nuestros ritmos, con nuestros movimientos, con el ir, el venir, el trabajar, el bailar, el andar, el cantar. Están acunados y arrullados por esta experiencia de estar habitando este cuerpo de mamá. Cuando el bebé nace, en esas primeras etapas, también durante el parto, durante el nacimiento, se producen unos ajustes neurobiológicos que te disponen de una manera distinta al encuentro con la vida y favorecen que tú estés en conexión con el bebé. La mamá en ese momento no necesita saber ni de qué está compuesta la leche, ni de qué nutriente, ni de qué el otro, y mucho menos tener que estar pendiente de las cosas del mundo material y terrenal, como que quién pagó las cuentas este mes, quién va a hacer el mercado, que la tarjeta de crédito, que si llegaron a arreglar la estufa o la nevera, no sé. No, para poder que ella se dedique a estos movimientos sutiles que están despertados por las circunstancias de vida tan increíbles de este momento. Eso es lo que normalmente nosotros conocemos como el puerperio, que es ese momento de transición desde la llegada del bebé hacia la vida corriente y es un tiempo limitado y determinado que tiene una función súper bonita, súper linda en lo que es la apertura de este nuevo ser que está llegando a la vida, que queremos imprimir en este momento. Entonces, hay unos saberes que por supuesto no vas a saber,
que no tienes por qué saberlos, que los vas a ir descubriendo en la medida en que estés lista para ello, porque en este momento es darle lugar a la intuición, a esa capacidad intuitiva que todas las mujeres tenemos, porque así se diseña nuestro cuerpo cuando empieza a estar habitado por un bebé, ¿cierto? Se nos expande algo, no solo la panza, no solo el útero, sino también algo en la comprensión interna y sensible de la vida, esa preocupación de la que ya me han escuchado hablar en otros videos. Entonces, ese es un aprendizaje natural que tú vas a ir desarrollando, así nunca hayas cargado un bebé. Todos los bebés están diseñados para generar ese deseo en el ser humano. La mayoría de la gente quiere cargar un bebé, le inspira esa conexión, le inspira una sonrisa, una ternura. Si esto no pasa es porque hay bloqueos, nudos, heridas de la infancia que nos marcan una distancia con este periodo de la vida. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que antes de instruirte, tú lo estás haciendo ahora, tú estás accediendo a conocimientos, no te atiborres de tanta información, solo aquello que te genere paz, alegría y entusiasmo. Hay un saber que lo tienen los médicos, ellos son los que están diseñados para esto, las enfermeras. Tú vas allá y ellos se encargan de pesarte, de medirte, de tomarte exámenes, de velar porque la naturaleza esté corriendo naturalmente su curso. Entonces, confía. Si hay algo que no funcione, seguro que te lo van a decir. Yo que le recomendaría a los médicos y al personal de la salud con todo el respeto y es comprender también que la mamá tiene un saber sobre sí misma y sobre su cuerpo y que ese saber es importante que ella lo conserve. Nosotros velamos porque todo esté bien. Entonces, cuidar de dar las informaciones correctas. Si todo está bien, súper bienvenido. Sigue adelante con tu embarazo, con tu gestación y vuelvo y te reviso el próximo mes para ver cómo van las cosas desde este ámbito que es el que compete al espacio médico y de salud. Cierto, yo hoy voy a hablar del saber de la mamá, de ese saber natural, de ese saber que sale del alma, de ese saber que viene del vientre habitado donde ha estado tu bebé y que tú lo conoces desde no desde la mente, sino desde el sentir. Tú sabes cómo se mueve, cómo, en qué momento se va conectando contigo. Yo escucho a las mamás que dicen, ah, es que el bebé se despertó, ah, es que hoy sí estuvo tan inquieto, ¿qué será que le pasaba? Si te das cuenta, empezamos a nombrar esta experiencia intuitiva con el bebé. Entonces, es súper importante que nosotros reconozcamos hoy en día todos los avances científicos que hay, gracias a la psicología, al psicoanálisis, a las neurociencias, a la investigación científica, pues conocemos cada vez más de quiénes somos. Y esto nos ayuda a ir evolucionando y haciendo mejor las cosas. Hoy en día comprendemos mucho más de bebés que hace 50 años. Entonces, gracias por estos conocimientos y los vamos a recibir y nos vamos a juntar a ellos para hacer las cosas como queremos. Sin embargo, en este momento de la vida que tú estás en la despertar de la intuición, es importante que te conectes con el sentir y que le des lugar a esta búsqueda de conocimientos cuando tú estés listas. Lista, perdón, esto va a pasar naturalmente y va muy en paralelo con el desarrollo del bebé. El bebé cuando empieza está muy ligado al pecho porque su flora intestinal todavía no se ha desarrollado lo suficiente y come cada día. Bueno, tiene otros procesos que tú lo vas a escuchar en otros videos. Y en la medida en que el bebé va saliendo como al mundo y va actuando sobre el espacio y el espacio sobre él, pues la mamá va empezando a confiar, va empezando a soltar, va empezando a poder tener otros espacios, un pequeño distanciamiento de su bebé, va a estar más en sí misma, su cuerpo se ha ido ajustando porque el útero que se ha expandido durante estas 40 semanas, pues ha tenido un tamaño, su vientre, sus pechos están cambiando y en este momento el útero va a empezar su involución a volver a su estado natural y toda situación del cuerpo va tocando nuestras emociones, porque emociones y cuerpo son una, no se pueden desligar, están totalmente articuladas, ¿cierto? Entonces, lo que toca el cuerpo afecta positiva o negativamente las emociones y viceversa, mis emociones tienen un impacto corporal también. Entonces, tú estás haciendo un trabajo, o más bien la naturaleza y la vida está haciendo un trabajo sobre ti maravilloso, que es el momento del despertar, es el momento del despertar todas estas cosas que nacen de la fuente interna de nuestro corazón, porque allí habita todo ese amor. Si esto no se da naturalmente, si tú estás angustiada,
Si tú estás estresada, si tú eres una mujer muy perfeccionista que tiendes a quererlo controlar todo para sentirte bien, allí necesitas un acompañamiento de alguien que te ayude a estar tranquila, en paz, en empezar a confiar en ti misma, porque ese estado de mamás angustiadas no les sirve a los bebés, porque no les permite conectarse desde el principio con la alegría de la vida. Entonces, es muy importante que tú te des cuenta que si eso no surge naturalmente, pues estás con un bloqueo, estás con un nudo, como le llamo yo, o con una heridita desde bebé. ¿Por qué? Porque todo bebé lo que necesita en este momento es contención, cargarlo, acunarlo, consentirlo, quererlo, impregnar en él una experiencia de vida bonita, natural, como tú eres. Una mamá naturalmente va a cargar a su bebé, lo va a atender cuando llora, se va a preguntar qué le pasa. Esto es una mamá, como lo dije en otro video, lo suficientemente buena. Entonces, para permitirle a esta intuición aflorar en ti, a este ser mamá naturalmente, pues es importante calmarse, bajar los niveles de angustia, encontrar el entorno que me ayude a contenerme, a estar tranquila, a confiar en mí misma. Y la confianza, si ustedes se han ido dando cuenta y han seguido otros de mis videos, pues se establece en esta etapa de la vida de los bebés. Entonces, muy probablemente, con los desconocimientos y con lo que ocurrió en los últimos 30 o 40 años con la introducción de los biberones, de las leches de fórmula, con las desconexiones de las mamás porque se iban a trabajar muchas muy temprano, pues seguramente muchas tuvimos vivencias no tan afortunadas y es lo que empieza a aflorar ahora cuando me están diciendo, es que confía. Confía en ti, en que salga naturalmente esto de tu corazón. Ahí nos empezamos a dar cuenta que, wow, pues no, estoy ansiosa. Y la ansiedad no es empatía, porque mi ansiedad te inunda a ti como mujer, e inunda a tu bebé como ser y puede inundar el espacio. O la ansiedad de tu compañero también, porque ahora estoy hablando mucho de mamás, pero también voy a hacer videos donde vamos a hablar específicamente de los hombres, del lugar del papá, de lo que significa hacer este apoyo y contención para su mujer y para su bebé. Entonces, hay ayudas, ¿cierto? Hay ayudas del medio que contengan. Sin embargo, hay otras ayudas que a veces interfieren, porque somos muy vulnerables en ese momento a comentarios, a imágenes, a percepciones. Estamos también tan abiertas como el bebé a recibir lo que el mundo nos quiera dar. Entonces se crean impactos. Entonces a veces hay ayudas innecesarias, hay información que se introduce de manera inoportuna y esto en vez de ayudar a una mamá le genera desconfianza. Porque la verdad es que en este momento el saber, ese saber del que estoy hablando intuitivo para tu bebé que necesitamos, es saber cargar, es saber contener, es saber poner al pecho. O saber a alimentar con un biberón, es saber tenerlo aquí. Hay unas mujeres que son muy buenas para esto. Hay unas mujeres que son muy buenas para otras cosas. En este mundo caben todas las mamás. En este mundo cabemos todas las mamás porque yo también soy mamá y soy una mamá particular y soy una mamá como todas, como una huella digital. Y en este lugar hay, en este planeta, en este mundo hay lugar para todas nosotras, con nuestras diferencias. Hay unas mamás buenas en esto, hay unas mamás buenas en lo otro, hay unas mamás no tan buenas en esto y no tan buenas en los otros. Hay unas mamás que les encanta y les surge naturalmente cargar y le fluye la leche. Hay unas mamás que están angustiadas y prefieren pasear a su bebé en el coche o pasearlo o ponerlo en un mecedor. Esto es bueno para descansar. Yo digo que todos los objetos y todas estas cosas que se han inventado son buenas para las mamás. Los bebés es muy claro lo que ellos necesitan. Los cojines de lactancia son perfectos para la mamá para poner sus brazos, para no estar tan cansada, para que le ayude a sostener este reverí cuando tienen a su bebé en brazos. No para el bebé. El bebé que necesita sentirlo vivo, sentir la vida, sentir la piel, sentir la respiración, el contacto. Si una mamá está muy angustiada, si una mamá está demasiado ansiosa, es bueno comprenderlo, ser consciente de ello y aprender a delegar ciertas funciones amorosamente a otras personas que lo puedan hacer. ¿Y por qué lo digo?
porque eso lo hacemos. Muchas mamás, yo las vi haciendo esto cuando yo visitaba en mi país a las mujeres, hacer las visitas de lactancia, acompañamiento, verlas después de que había nacido su bebé. Y me daba cuenta que la nana, la niñera o la persona que las ayudaba estaba allí. Y esto se compartía naturalmente. En otras épocas lo hacían las mamás, las hermanas y otras personas. Hoy en día en estos países, cuando uno ha emigrado, cuando estamos en otros lugares que a veces no son nuestro país de origen, pues le toca a la pareja sola y enfrentarse a todos estos nuevos conocimientos, a un bebé que llora y no se sabe, pues es como complejo. Sin embargo, si aprendemos a calmarnos, si la pareja aprende a ser pareja de acompañamiento y de apoyo durante este momento, pueden reciclar todas estas emociones, liberar el ambiente y poder acceder a cosas como estas. Un bebé en esta etapa de la vida no necesita mucho. En esta etapa de la vida no necesita juguetes, no necesita mecedoras, no necesita sonido, no necesita nada, necesita escuchar la vida. Escuchar la vida que viene a través de mamá, de papá, de las personas que están cerca de él. Entonces necesitamos liberarnos nosotros, liberar nuestros cuerpos de tantos nudos, de tantas tensiones, de tantas incomodidades y confiar en que estamos diseñados para el amor. Ese es nuestro propósito inicial. Amar. Las personas que vienen a mis seminarios, a mis talleres, siempre les digo, ustedes aquí no vienen a aprender a amar. Vienen a aprender a ser auténticos, a confiar, a desbloquear, a liberar. Cuando hay cosas muy complejas, pues sí, necesitamos otros procesos. Yo tengo mis pacientes y los veo sanando sus historias de infancia. Y no es que vengan a aprender a amar, vienen a sanar y a liberar para abrir lo que ya está instalado allí. Lo que hoy en día reconocemos como el niño interior, que son estos bebés que estamos cuidando ahora. Que este niño que estás viendo aquí, que ese niño interior de ese adulto en el futuro esté libre de nudos, de carencias y de abandonos. Entonces vuelvo a la idea de compartir a veces cuando estamos muy angustiadas esta función. Es preferible que alguien tenga en brazos al bebé a dejarlo en una cuna solo. Sí, estoy hablando de la primera etapa, el recién nacido, los primeros meses de vida. Es mejor compartirlo con alguien y resolver nuestras propias ansiedades y culpas. Yo, por ejemplo, tuve en consulta a una mamá una vez. Bueno, he tenido varias y muchas mujeres ansiosas porque siento que las mujeres hoy en día viven muy estresadas y angustiadas porque estamos en una transición desde que salimos de la casa a volvernos mujeres trabajadoras, gerentes, exitosas en proyectos. Y a veces volver a estos momentos de intimidad pues cuesta un poco. Entonces, yo tuve una mujer en consulta que era demasiado ansiosa, ya tenía un acompañamiento con medicina psiquiátrica porque tenía procesos de ansiedad muy fuerte y tenía muchos celos porque ella, la niñera, la nana que tenía, pues pasaba mucho tiempo con su hijita y cuando a veces ella quería cargarla y estar con ella, la niña prefería irse con la nana y le daba muchos celos cuando esta mujer le daba besitos. Entonces ella logró resolver sus celos, su culpa, y empezó a entender que los tiempos demasiado prolongados con su niña, pues ya empezaban a irritarla y a volverse controladora. Entonces ahí era cuando ella aprendía a sacar su banderita, a decir, necesito ayuda, y venía su compañero o su mamá o la nana o niñera a atender a su niña, y fue logrando liberar la culpa. La niña aprendió unas maneras de amar compartiendo este amor con la nana, ¿cierto? Entonces, hay mil maneras de que nuestros niños estén bien y lo que nosotros necesitamos es aprender a confiar en este saber natural que es necesario, que necesitamos desbloquearlo como humanidad, que tiene que ver con nuestro centro corazón, desbloquearlo todos para que ustedes, nuevas mamás, empiecen a florecer con sus bebés, viéndolos a ellos floreciendo, renaciendo, ustedes a la vida, ellos naciendo a la vida y ustedes renaciendo, pues vamos a aprender mucho de estos bebés. Entonces es muy importante que ustedes comprendan que hay un saber médico, científico, profesional, producto de la experiencia que nosotros tenemos, de los conocimientos, de las investigaciones, y que ese saber no lo tenemos por qué tener naturalmente. Para eso vamos a acceder y ese saber puede venir de tu médico, de tu psicólogo, de tu terapeuta o de una persona experta o de un libro o de un video. Todo ese saber está disponible allí y tú vas a poder acceder cuando tú quieras. Sin embargo, en este momento de la vida,
Suéltalo un poco. Lee tu propio libro de tu cuerpo, lee tu propia existencia, recuerda experiencias de vida y permítele ir integrando todo esto que va emergiendo a esta nueva manera de estar, que es la que te está procurando tu maternidad. Son dos saberes muy distintos. El hecho de que tú no sepas sobre vitaminas, el hecho de que tú no sepas sobre desarrollo físico, que hay que darles hierro, que hay que ponerlos al sol cuánto tiempo, eso no quiere decir que tú no sepas cuidar a tu bebé o que tú no tengas otros saberes allí que son tan vitales y tan importantes y que solo tú lo sabes, solamente tú, porque tú eres la mamá de este bebé. Es ese bebé que te eligió a ti y que necesita aprender a confiar en ti, aprender a admirarte a ti. Más adelante hablaremos de papá porque todo tiene su momento. En este momento eres tú la que está en la base de la salud mental de tu bebé y no tienes que estar perfecta, no tienes que estar terminada, tienes tiempo para irte haciendo. Sin embargo, sí necesitamos ser conscientes de que mientras yo alisto aquello que me voy descubriendo que me falta, que no quisiera que fuera así, pues el bebé sí necesita cosas y no tiene espera. Entonces necesitamos suplir esas necesidades del bebé desde lo humano y desde el corazón. Desde lo humano, desde brazos, desde latidos de corazón, desde respiraciones sanas y saludables. Y hay personas que están a nuestro alrededor. Siempre, siempre tenemos angelitos, como digo yo, que llegan a su alrededor a darnos una mano. Entonces, confiemos en nuestro saber, en que este saber lo vamos a desarrollar, ¿sí? Para eso hay cursos. Yo te invito a mi seminario de preparación al nacimiento se llama Construyendo la cuna para un bebé tranquilo y feliz. Yo lo amo porque es la construcción colectiva, digo yo, desde cuando yo empecé haciendo un taller para un parto hasta ir recogiendo las experiencias de las parejas, de las mamás solas, de lo que pasaba después del nacimiento, de mis propias frustraciones cuando yo tenía idealizado el parto y me di cuenta que había mamás que preparándose, queriéndose y teniendo todo terminaban en una cesárea. Entonces fuimos descubriendo que es la aceptación de nuestros momentos y que podemos ser felices tal y como somos. Sin embargo, muchas veces no estamos siendo tal y como somos, porque estamos llenas de miedos, de ansiedades y necesitamos ser auténticas. Y en este caminar siendo mamás, pues requerimos hacerlo, porque un bebé requiere admirar. Yo tengo un paciente que se dio cuenta que él no admiraba a su papá y que había crecido con ese vacío de la fuerza y de la capacidad de riesgo que normalmente ofrecen los hombres a los niños cuando van creciendo con su fuerza, con su empuje, con sus salidas al mundo. Y él, ahora que es papá, pues cómo se hace digno de admirar, ¿cierto? Para que su hija confíe en él. Es muy bonito cuando empezamos a reconocer este camino, no de nuestras propias heridas, no desde la culpa, desde el sentirnos miserables o malas mamás, sino desde la oportunidad de que todos estamos cambiando en unión, de que todos nos estamos haciendo unos solos, uno solo, con la intención de que nuestros niños y niñas sean más felices y más sanos y que sean más auténticos. Y que... Entonces, qué rico que como sociedad todos aprendamos a respetar esta comprensión intuitiva que toda mamá tiene con respecto a su bebé, a saber que si ella está preocupada y angustiada no es porque no sepa, es porque no es capaz, eso no existe en este lenguaje del amor y de la maternidad, sino que está asustada, está nerviosa, está insegura, está bloqueada, tuvo experiencias no tan buenas en su infancia o referentes no tan adecuados, o en este momento tiene situaciones con la pareja que no le permiten a ella soltarse, una persona al lado muy exigente. Es importante que comprendamos que no es que una mamá no sepa, toda mamá lo sabe. Yo cuando hace muchos años yo fui a visitar a una pareja a la clínica, que estaban a punto de salir del hospital y era muy curioso verlos a ellos con un estrés y una tensión así que no sabían cargar el bebé y no sabían cambiarle el pañal y ellos tensos, a ella le dolía el cuerpo, a él el estrés y resulta que a la semana que yo fui a volverlos a ver, pues, ya andaban con ese bebé así, como si nada, y lo cambiaban y lo vendían. Entonces, ¿cómo aprendieron? ¿Cómo aprendieron? O sea, son cosas que... Si aprendemos a manejar un celular, si aprendemos a manejar tantas cosas en la vida,
pues aprendemos. Entonces, que esto quede muy claro y es que ese saber intuitivo de las mamás sí o sí está disponible en el fondo del corazón o allí en nuestro cuerpo y que no necesitamos sino darnos el permiso de descubrirlo o de quitar aquellas capas, aquellos obstáculos, aquellas durezas que tenemos y a veces necesitamos un proceso un poco más largo, ¿cierto? En el proceso de crecer los niños, pues lo vamos haciendo paulatinamente con ellos. Entonces espero que este video te haya abierto a esta curiosidad, a este entusiasmo, a estas ganas de conocerte a ti más profundamente, de saber con qué cuentas tú, de permitirte explorarte, de permitirte expresarte y de mantener esta ilusión del nacimiento de tu bebé con toda la alegría del mundo para que construyas ese contexto. Te invito a que descargues una masterclass que yo tengo aquí abajo en el link que te puede ayudar mucho a ampliar estos conocimientos y que si te animas vengas a mis seminarios, a mis talleres y sobre todo que le des clic si sientes que esto te aportó algo, que le des clic al video para que pues podamos acceder a muchas mamás y sigamos construyendo estos conocimientos. Nos seguimos viendo en próximos videos.